Y es que, ya lo dijo Ana Lucía, se estarán inaugurando 6 estancias más aquí en Hermosillo, beneficiando directamente a 300 niños, brindándoles la oportunidad a sus padres de salir a trabajar con la seguridad de que sus hijos estén a salvo y protegidos. Y de verdad, gracias, subsecretario, por traer estas buenas noticias a las familias hermosillenses. Y es una ayuda verdaderamente significativa para aquellos padres y madres que no tienen dónde dejar a sus hijos para salir a buscar el sustento familiar. Se trata, pues, de sumar esfuerzos. Los 3 órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, debemos de tomarnos de la mano con los ciudadanos para llevar más y mejores beneficios a los sectores vulnerables. Ese es el camino, sumarnos. Estamos muy conscientes de esa coordinación que debemos de hacer para eficientar el recurso humano y económico con estrategias claras y bien definidas que lleven un beneficio a todos y cada uno de los sonorenses. Esa manera de hacer las cosas en Sonora, subsecretario, ya trajo excelentes resultados. Y aprovecho esta ocasión para agradecerles a todos, a todas y a todos los compañeros de la Secretaría de Desarrollo Social aquí en Sonora, su trabajo, su espléndido trabajo, como decía Luis, porque realmente Sonora se ha distinguido por combatir con eficacia la pobreza en estos 2 primeros años del gobierno del presidente Peña. Y dale, por favor, al señor gobernador, a mi amigo el gobernador Padres, un agradecimiento, porque efectivamente, como aquí se ha dicho, Sonora está solidario con el presidente Peña, no solo en la política social, sino en todo el ámbito del gobierno.